Hola a todos, soy Monro de X de Comics y hoy vamos a jugar a Dead Space. Y cuando digo vamos a jugar, quiero decir que yo ya he jugado y voy a seguir jugando y vosotros vais a ver cortes de cuando yo jugaba, en el pasado. Los del futuro no, porque están en el futuro. No podéis. Dead Space, un juego de acción, ciencia ficción y terror ambientado en una nave espacial que se está yendo a freír espárragos en el siglo XXV. En Dead Space encarnamos al ingeniero Isaac Clarke. Isaac es ingeniero y está destinado a esta nave porque se está haciendo pedazos, ha habido una llamada de auxilio, en fin. ¿Y en qué consiste ser ingeniero en el siglo XXV? Muy sencillo. Primero, en llevar una armadura chulísima a prueba de ataque de pumas. Dios, ¿para qué coño quiero un ingeniero eso? Ahí sí, así de fuerte es. Dos, tirar de palancas. Las palancas son el futuro. Clase. Palancas 101, te lo dan en primero de ingeniería espacial. Tercero, magia. ¿Tienes magia? Haces magia. ¿Vale? A mí me recuerda aquel capítulo de Los Simpsons en el que creo que aparecía Lucy Lawless, la protagonista de escena, y un friki por allí le preguntaba cómo es posible que una escena fuera en un caballo árabe cuando era obvio que la siguiente iba en un percherón, no sé qué. Y ella decía, magia, cuando no sepáis qué ha pasado, lo hizo en escena. Pues esto es lo mismo, pero al revés. Isaac tiene magia y la respuesta es ciencia. 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 Tiene un módulo de estasis. Y por último, habilidad principal de un ingeniero en el siglo XXV, disparar con un cortador de plasma. Es fundamental. Yo estoy seguro que el proyecto de fin de carrera de Isaac fue sobre cómo disparar con un cortador de plasma. Tienes una rejilla de ventilación que se ha estropeado. Cortador de plasma. Tienes que reparar un banco de trabajo. Cortador de plasma. ¿Tienes que reinstalar Windows 314 en un terminal? ¿Cortador de plasma? No, pero ahora hablando más en serio, Dead Space es un juego genial. Me ha parecido una auténtica maravilla. Tiene un ritmo muy adecuado, los escenarios son interesantes y no son repetitivos. Y además, el sistema de combate que hay contra los enemigos es muy, muy, muy interesante. Decontamination sequence activated. Please stand by. Bastante en tensión, aunque algunas veces es un poco irregular. En un momento dado hace una escena muy brillante y en el siguiente te meten pues, la típica luz fluorescente que parpadea. No sé vosotros, yo no he visto en mi vida parpadear una luz fluorescente como parpadean en este tipo de juegos en las películas. Las luces no hacen eso. Las luces funcionan o no funcionan, pero no se tiran 30 días parpadeando hasta el momento en el que Isaac pasa por delante y entonces deciden estropearse del todo. Y por cierto, hay un recurso muy curioso que me he dado cuenta que el juego utiliza. Cuando he empezado la postproducción de las grabaciones, me he dado cuenta de que uno de los factores que utilizan el juego para
hacer que la tensión vaya aumentando en ti es mediante la música. Y eso se ve mucho mejor si cogemos una secuencia del juego y la pasamos muy rápido y os fijáis y fijaros en la música cómo suena, ¿vale? Efectivo, funciona muy bien, pero un poco cutre. Volviendo a las virtudes, es un juego maravilloso, la acción está muy bien llevada. Los tiroteos consisten en que básicamente te aparece un bicho de la nada, aparecen un montón de tentáculos y si le disparas a él, al cuerpo, lo único que vas a conseguir es retrasarlo. Lo cual está muy bien porque lo siguiente que tienes que hacer es apuntarle a los miembros, a los tentáculos, a los brazos, a las piernas. Y eso sí que les hace muchísimo daño. Es genial porque te fuerza a mantener la calma en una situación en la que el juego está intentando activamente asustarte. Así que como juego de acción al menos está muy por encima de la media. Realmente puedes ahorrar una cantidad de munición de locos si consigues acertarle 4 disparos seguidos a 2 enemigos, por ejemplo. Y para eso la clave es no ponerse nervioso, lo cual juega también en tu contra porque estás luchando por no ponerte nervioso en un entorno hostil y entonces como juego global está bien, pero realmente cuando brilla es en las partes en las que se esfuerza por romper la monotonía. Porque la verdad es que el juego no tarda en convertirse en un poco repetitivo, principalmente por 2 factores. 1. Los enemigos son poco variados. Y 2. Al final se convierte en pasillo oscuro, te aparece bicho, lo matas, entras en sala que da un montón de miedo, exploras la sala que da un montón de miedo sin que aparezca nada, le das al botón, te das la vuelta y entonces aparecen todos los bichos otra vez. Tiene una dinámica que es un poco repetitiva, pero el juego hace todo lo posible por salirse de ella con frecuencia. Por ejemplo, con las zonas de gravedad cero, o con las zonas sin oxígeno, o con determinados eventos como este. De él como de una obra de arte maravillosa por un factor principalmente. Como juego de acción, como ya hemos dicho, es una maravilla. Como obra de ciencia ficción, deja bastante que desear, pero ese no es el problema. El problema es que como obra de terror, como juego que se supone que debería darme miedo, pasadas las primeras 3 horas, no sé cómo quiere darme miedo. Para empezar, tienes demasiada munición y demasiada salud para llamarlo survival horror y para que la clave del miedo esté en sentirte vulnerable. Los enemigos son demasiado repetitivos para sentir incertidumbre. Y el protagonista es demasiado distante para sentir un vínculo empático que te lleve a querer protegerlo. No habla, apenas se le oye quejarse, no tiene miedo, no parece sorprenderse por nada. A mí me da la sensación de que en algún momento alguien de la desarrolladora fue a un ejecutivo de Electronic Arts, le enseñó el juego tal y como estaba y el ejecutivo dijo: da demasiado miedo, no vamos a vender muchas copias, quiero que dé menos miedo. Y tal y como está es maravilloso, pero como no da tanto miedo, pierde propósito. Y cuando un juego pierde propósito, empieza a perder calidad. Irónicamente, no puedo decir que eso sea esencialmente malo, porque soy una nenaza. Y si como soy una nenaza, no jugaría al juego si diera más miedo del que da. No disfruto del miedo. No disfruto los pelis de miedo ni los juegos de miedo. No se me ocurriría jugar a Amnesia o a Slender. Tengo pesadillas con el Slender y eso que no he jugado. Ese rostro sin ojos. Si te has acojonado, suscríbete. El caso es que estoy seguro de que Dead Space 2 es un juego mucho más pulido, con mucha más variedad de escenarios y de enemigos, y que da muchísimo más miedo, ya que probablemente jamás jugaré precisamente por esa razón. No sabría deciros si esto es una virtud o un defecto, pero esa es mi lectura del juego. En conclusión, Dead Space es un juego que cuando se esfuerza es cuando realmente brilla.
Ahora mismo lo podéis encontrar prácticamente en cualquier sitio que tenga stock por unos 15 a 20 euros y todavía mucho más barato en Steam. Así que si os gusta la ciencia ficción, si os gustan los juegos de acción, compradlo porque merece la pena. Sobre todo si os atrae el género del terror, pero realmente luego en la práctica como yo no lo soportáis muy bien. Y eso es todo. Os dejo con unas cuantas imágenes del juego más y nos vemos la próxima vez aquí en XD Comics TV. Recordad, suscribiros, seguidnos en Twitter, hacernos amigos nuestros en Facebook, leed xdcomics.net. Your fight for survival is admirable, but pointless. And yet you keep on going. It almost makes me think that we had hope as a species. Am I the only one who sees that we have died out a long time ago? We just haven't accepted it yet. Stop running. Stop your struggle. Our future. Your future, the future of our race, ends here. Allow me to introduce you to humanity's child, the children that will replace us, our greatest creature.